bien, amables televidentes, un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, cada 8 días, disfrutando de su programa Desde el Campo, conociendo el área rural de nuestro municipio, pero también de aquellos vecinos. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en el municipio de Tulia. Acá, desde el parque principal, vamos a iniciar un recorrido maravilloso por distintas veredas. Lo haremos en el sector del Yerbal, esa zona productiva. Obviamente, el renglón económico de estas zonas está basado en el café, pero también hay asocio con el plátano, otras actividades culturales, manualidades, esas mujeres emprendedoras. Toda esa gente que todos los días, pues obviamente está aportando al desarrollo de los municipios desde el área rural. Yo los invito, no es más, para que disfrutemos de este programa y esta vez conozcamos algo del municipio de Betulia. Muy bien, ya hemos hecho gran parte del recorrido, hemos pasado por varias veredas de la localidad, del municipio de Betulia. Pues obviamente es ir conociendo todo eso que tiene este bello municipio. Contarles que hemos hasta ahora transcurrido más o menos, hemos caminado pues obviamente alrededor de 14 kilómetros. A mis espaldas ya ustedes pueden observar lo que es la vereda El Yerbal. Aquí en este sitio donde obviamente pues vamos a hacer nuestro recorrido, vamos a hablar con la gente, vamos a conocer de eso tan bonito que tiene. Me alegra ver que las personas aquí tienen como una conciencia importante por el recurso natural, hay biodiversidad, se escuchan muchas especies de aves, puede ver uno muchos árboles alrededor de la vía, o sea que definitivamente son lugares majestuosos, esos que vamos a conocer el día de hoy, que obviamente pues ustedes con nosotros van a tener la oportunidad de disfrutar. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y usted? Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien. Ah, excelente. Bueno, me contaron que yo aquí me iba a encontrar en el Yerbal a la presidenta, la líder de esta comunidad. ¿Quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra Milena Bravo. Sandra yo soy Milena. La presidenta de esta vereda. Ya, si ve, las mujeres también se pueden empoderar de sus cargos, ellas también son líderes. Hay que apostarle a eso porque ellas tienen muchas iniciativas. Bueno, Sandra, nos vinimos por aquí, venimos de Urrao. Y la idea era que queríamos conocer un poquito de la vereda del Yerbal, de conocer de esta zona. Me dicen que esto por acá es muy productivo, que la gente es muy amable, ¿eso sí es verdad? Sí, es verdad. Bueno, y cuénteme pues, a ver, ¿cuántas personas habitan esta vereda? ¿Ustedes de qué viven aquí? A ver, cuénteme. Pues. Esta vereda la habitan aproximadamente 350 personas. Aquí lo principal es el café. ¿El café es lo que ustedes hacen normalmente? Sí, el café. Bueno, y cuénteme pues, pero entonces normalmente aquí es cosecha, todo el año cogen café, ¿cómo es? No, aquí la cosecha empieza más o menos en septiembre y así los otros meses ya se cogen así graneos poquitos. Graneos, bueno, ¿y cuántos habitantes? Yo sé que esto es una vereda muy grande, ¿cierto? Sí. Pero yo le preguntaba de los habitantes, pero esas veredas vecinas que tienen ustedes aquí, aledañas ustedes, porque esto por aquí es muy grande. Está el Turro, que es allá en aquel lado, Los Animes, que es aquel filo, y para lado de allá tenemos La Manguita y La Iracala. ¿Y La Iracala? Pues son las veredas vecinas de esta vereda. Oiga, pues Sandra, cuénteme, pues no sé, de pronto usted sabrá, ¿usted sabe de pronto por qué se llama esto aquí El Yerbal? No, la verdad no sé, toda la vida le han dicho así. ¿Todo el día? Pues la gente dice que porque todo el que llega aquí lo enyerba, no ¿sí? sé. Ay, huepucha mujer, yo cuando venía en el camino yo dije, no, tal vez que eso allá llega uno y no se ve ni la gente porque está lleno de hierba, yo no sé cómo es la cosa. No, pero esto por aquí, oiga, le voy a contar, yo no me imaginaba, yo no esperaba encontrarme una vereda tan bonita, tan organizada, llena de tantos cultivos, naturaleza. Aquí los pájaros ni siquiera se cansan de cantar. Ah, no, por acá no. Bueno, y bueno, hábleme pues de esas actividades que ustedes realizan como acción comunal, los socios que hay, ¿ustedes qué hacen pues normalmente aquí? Nosotros, la junta está conformada con 60 socios. 60 socios, ah bueno, son muchos. Entre ellos tenemos comités, el comité de obras, comité de deporte, comité de salud, comité de educación y comité de...
De juventud. De juventud. Ay, de todo ya. Les cuento, muchachos, eso es lo bueno de las comunidades. Casi como un gobierno nacional, ellos están organizados así a pequeña escala, pero lo más importante es que, ¿qué hacen ellos? Desde su entorno, desde su vereda, pues trabajan todos los días por mantener la vía pues como organizada, por velar por las saludes de todas las personas que habitan aquí. Y bueno, usted me decía que aquí les encanta el deporte. Sí, aquí todos, desde el niño hasta el más viejo, juega. ¿Vivían ustedes tiempos difíciles, como los vivimos todos por la violencia? ¿Cómo era ese entonces y cómo es ahora, Sandra? A ver, cuente. Antes era, pues la gente vivía con mucho miedo, acá tuvimos un desplazamiento, pues no solo acá, en todas las veredas de por acá, pero ahora vivimos muy bueno, muy tranquilo. Tranquilo, no, pues yo veo que viven demasiado tranquilos. Vea, me cuentan también que en esta vereda hay muchos proyectos productivos. Hablemos de los proyectos productivos que ustedes tienen, cómo adquirieron ese conocimiento. A ver, cuénteme, esa mujer es como, aquí la vamos sacando la palabra, ella es como por ahí, pero aquí la vamos alegrando el día. Sí, acá el SENA ha traído muchos proyectos acá. Primero trajo uno de plátano, para cultivar el plátano. Esto se llama Azoplayer. ¿Azoplayer? Ah, bueno, ¿y qué hacen pues en Azoplayer? Siembran el plátano, pues lo cultivan y es para vender. Después llegó uno para como fortalecimiento del café, sembrar café de calidad. Ah, bueno. Pero ustedes también tienen un proyecto, usted me está me contando, que me va a enseñar a hacer galletas. Oiga, galletas de plátano. Yo no me imaginaba eso. Hablan de que galletas integrales, que con yo no sé qué cosas, que con maní, que con no sé qué cosas. Pero ella ahorita nos va a enseñar. Cuénteme cómo es ese proyecto, pues a ver cuántas hay y qué hace. Ese, el proyecto de derivado del plátano, llegó por Azoplayer. Primero vinieron a sembrar el plátano y ya después dijeron, pues los del SENA como que dijeron, ¿qué vamos a hacer con ese plátano? Entonces sacaron el proyecto del derivado del plátano. Nosotros el plátano lo convertimos en harina y de ahí sacamos harinas para hacer coladas, para hacer natillas, de ahí hacemos galletas. Entonces ustedes transforman esa materia prima que es el plátano en todos sus productos. Sí, usted ahorita entonces nos va a mostrar la escuela, nos va a mostrar todo el caserío que pues hay aquí, lo que significa el yerbal, esas zonas que hay aledañas. Nosotros también pues obviamente vamos a ir a conocer todo eso, el proceso que nos acaba de decir Sandra, que hacen con el plátano y el guineo. Y bueno, muchas cosas que vamos a conocer y que nos va a mostrar Sandra, no Sandra, nos va a mostrar todas esas cosas, claro, porque sí. Ajá. Y bueno, y contarles también que me contaba ahorita nuestra presidenta aquí, nuestra líder, que este camino, esta carretera nos conduce hacia el sector de ¿dónde? La Guamala. La Guamala, la Guamala, ese es el lugar que ya está ahí como, ¿cierto? Entre salen a Urrao, salen a Betulia y que crearon una carretera nueva que sale a Las Brisas, ¿cierto? Sí. Que bueno, que es la carretera que nos lleva hacia el corregimiento de Altamira. Entonces, ¿qué tal? La invito y sigamos a ver pues a dónde es que vamos a ir a parar nosotros. Días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Oiga, no le entramos sin permiso. Tranquilo, bien peda. Bien, ¿y usted? Ah, mucho gusto, Faudier. Mucho gusto, Catalina. Ah, bueno, Catalina, vea, Sandra nos dijo que, a ver, Sandra, por aquí, que usted aquí hacía de todo. Sí. Que tenía unas manos, pero de esas que construyen lo que sea. Y por lo que estoy viendo sobre esa mesa, es verdad. Sí, a mí me fascina el crochet y decorar. Crochet. Ajá, y reciclar. Bueno. Cuénteme, pues usted que toda la vida por aquí está vereda. Sí, señor, sí. Nací aquí. ¿Nació acá? Sí, mis papás y mi mamá son de aquí, soy casada, tengo 3 hijos y vivo aquí. Y mi abuela fue la que me enseñó el crochet. Su abuela. Ajá. O sea que eso es lo que se va aprendiendo de los antepasados, de las personas que nos van dejando sus legados bonitos. Y cuénteme, pues Sandra, ¿entonces en qué momento, pero desde qué tiempo se empezó a ver, cómo aprender?
Yo aprendí a los 11 años, pero ya hace 7 años que volví a ejercer lo del crochet porque me gusta mucho manualidades y me gusta decorar. Por ejemplo, esta es una bombita que antes ahí había un producto, antes yo no lo boto, sino que lo decoro, aparte de que lo reciclo. Vea pues muchachos, es que eso es lo que yo les digo, no, tal vez cree que solo en los pueblos se hacen las cosas, pero no, mire. Cuando uno llega a las veredas, se encuentra que hay gente que transforma cualquier cosa en una obra de arte. Ya, en este caso, esto es cultural porque, mire, yo veo una cosa muy bonita por allí, ese pesebre. A ver, cuéntame, sí. ¿Usted cuánto demoró para hacer ese pesebre? Ese también? Pesebre me demoré 2 meses. ¿Dos meses? 2 meses. Bueno. Ah, yo quería un pesebre y yo dije, lo voy a hacer en crochet. Lo vi por internet porque también me ayudó por internet y lo hice. Y lo hizo, usted dijo, bueno, me pongo a ver, o sea, las nuevas tecnologías también sirven para que la gente en el campo se apoye de todas esas cosas. Claro. Sandra ahorita nos decía, Tatiana, mejor dicho, saca el tiempo que sea para hacer todas esas cosas y nos vinimos, no mentir. Entonces, ¿usted cómo empieza a ver? ¿Cómo es la elaboración de eso, los materiales? ¿Qué es lo que usted necesita? Una aguja de crochet, lanita, por ejemplo, esa. Necesito bolitas para la cabecita antes del desodorante. De reciclaje. Sí, por ejemplo, para esta, con los conos de hilo, que aquí viene la lana, antes aquí mismo me sirve para el cuerpo de por ejemplo, este José. Ese es José. Después, para el cuerpo de José. Ave María, ajá. Oiga, José, ojo, pues déjame María. Claro. A ver, ¿qué más hay por ahí? Bueno, aquí, esto también es de, esto era de un vino, antes lo decoré. Yeah. Antes no, pues no se bota y así. Igual esto es lo que me apasiona y me gusta. Y entonces, ¿normalmente usted qué tiempo saca? Porque yo sé que las mujeres del campo viven muy ocupadas, que se levantan a despachar los hijos para la escuela, el esposo que se va pues obviamente a trabajar en las labores del campo, ustedes hacer las labores del de aseo de la casa, entonces, ¿en qué momento usted saca? Los raticos libres los saco. O sea, pierde usted tiempo. Ajá, por ejemplo, yo me afano, hago los destinos, o si me toca trabajar por la noche un ratico, o después del mediodía y así. O sea, usted saca tiempo para todo. Y ya sabe, esta mujer es juiciosa, igual que sí, usted, mejor dicho. Juiciosa. ¿Desde qué horas usted se levanta? ¿Hasta qué horas están por ahí dando? Lidia. ¿Cómo se dice? Desde las 6 de la mañana, mientras que uno se levanta, hace los tragos, hace el desayuno, hace la labor de la casa, después hace el almuerzo. Va y lo lleva, vuelve y viene. En los tiempos así, por ejemplo, cada 8 días también tenemos una unidad productiva de derivados del plátano. Entonces nos vamos después del mediodía a moler el plátano. También, aparte de que hago crochet. Entonces, cuando salimos cada 15 días a Betulia a ofrecer nuestras harinas, también me llevo mi crochet. ¿Y qué tal? Que la gente sí... Yo sé sí. Que a veces decimos, no, eso es tan caro, pero es que una cosa es verlo ahí, otra cosa es la labor y todos los días que usted se gastó para hacer eso. Claro. ¿Pero qué significa para usted vivir en el campo? Lo máximo, la tranquilidad, la paz que se respira, el aire limpio, fresco, uno mantiene entretenido, uno no va así. Sí, mantiene uno con todas las fruticas ahí, no tiene que comprarlas. No comprar nada. Claro, necesito un plátano, vamos al cafetal. Necesito una cebolla, vamos a la huerta y así. De pronto uno está haciendo por ahí, por ahora está elaborando algo de pronto que nos va a mostrar, a ver cómo es que usted hace pues ese tejemaneje con todas estas cosas. ¿No tiene algo por ahí que esté elaborando? Sí. ¿Sí? Claro. Ay, porque no nos muestra pues a ver, para que la vamos pues. Y hágale bien pues. ¿Usted qué invitación le deja pues allá a ver Tatiana de esa comunidad también para que venga, conozcamos a también el yerbal? Y esta área es muy bonita, lo que le decía yo ahorita a Sandra, yo no me imaginé nunca que iba a encontrar una área tan bonita y tan agradable. Yo las invito a que entretengan su tiempo, que aprendan su arte, que trabajen, luchen por sus hijos y que generen paz. Bueno, ¿y usted a quién le va a dejar ese legado? No sé todavía, quién de mis hijos va a hacer el crochet. Bueno, pero alguno, y Sandra también nos anima a aprender, ¿ok? Claro. Le va a tener que dar el legado a una amiga. Que me enseñe. Sí, a una amiga le va a tocar. Aprenda a Sandra para que quedemos. Oiga, mujeres, claro. No, muchas gracias. Bueno, pues Sandra, ya hemos hecho algunos recorridos, ahí vamos conociendo de a poquito
la gente emprendedora y sobre la vereda. ¿Qué vamos a aprender aquí? A ver. De aquí vamos a mirar el proyecto del derivado del plátano. El proyecto del derivado del plátano. Ah, bueno, ese que tiene usted con otras 5 mujeres, sí, más, que son 6, ¿cierto? Sí. Entonces sí, vamos a ver, pues, qué es lo que pasa. Y después a cena. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Ah, mucho gusto, Paudier. Mucho gusto, Lady. Bien Lady, pueda. Ah, bueno. Bien pueda, siga. Muchas gracias. Hola, ¿cómo hola estás? Mira, les voy a contar, me encuentro aquí a Catalina. Aprovecho para contarles que ahorita estábamos hablando de los bordados, de todo lo que hacía esta mujer, y cómo le parece que yo todo el tiempo le dije Tatiana. Seguramente la mamá le iba a poner Tatiana y se arrepintió porque yo la estaba poniendo así. Eso me pasa a menudo. Eso de Catalina me dicen Tatiana. Dice, se parecen, ¿no? ¿Qué? Pero no me parecen como en nada, era. No sé. El caso es que la pusimos y es que Tatiana, pero no, ella es Catalina igual. Venga, pues por aquí Sandra. Esas 4 mujeres con otras 2 más hacen parte de este proyecto que, oiga, es increíble. Yo no me iba a imaginar que con el plátano iban a hacer tantas cosas. Que malteadas, que para avena, que galletas, de todo ahí. Entonces ya vamos a tener el tiempo. Mientras aquí, ¿con quién tenemos el gusto? Damaris. Con Damaris. Oiga, Damaris, ¿Damaris qué? Vargas. Damaris Vargas ahorita nos va a estar transformando un poquito el tema de... haciendo ese proceso mientras Lady, ¿cierto? Sí, Lady. Nos va a contar, ¿cierto? Ese proyecto que tienen aquí. Entonces, ¿qué tal? A ver si usted entonces pasa ya y va haciendo esa cosita y usted también le colabora aquí. Sí, allá, claro. ¿Cierto? Ajá, claro. Andamos a Catalina que le colabora y nosotros aquí. A ver, bueno, pues, ya hablemos un poquito de ese proyecto. Cuénteme, ¿desde cuándo usted? Bueno, pues hace más o menos un año y medio comenzó el SENA a darnos las capacitaciones de transformar el plátano, ya que en esta vereda había un proyecto de Asoplayer, que era una asociación de agricultores que cultivaban el plátano. Entonces, debido a eso, llegó aquí el programa hace año y medio. Comenzamos a prepararnos con el SENA, ya llevamos un año y medio, donde siempre nos han estado acompañando de la mano de la UMATA de aquí de Betulia y del señor alcalde. Sí, entonces hace un año comenzamos a comercializar nuestros productos en el pueblo. Nos dieron un espacio en el pueblo, en la plaza, donde nosotros cada 15 días, los sábados, colocamos el negocio. Sí, ponemos el negocio, la venta de nuestros productos de aquí del yerbal. Oiga, vea, cuénteme, pues, ¿qué significa para ustedes en ese momento en que les dijeron, oiga, ustedes pueden aprovechar el plátano para hacer esto? ¿Ustedes qué dijeron? ¿Ustedes sí creían que podían hacer las cosas? No, pues la verdad no. O sea, que decían, nosotros, no digan estos pendejos con qué nos van a salir aquí. Sí, okay. Pues nosotros decíamos que tan raro, ¿cómo así que una natilla de plátano? Eso sí, nunca se había oído. Entonces nosotros decíamos, no, pues, de todas maneras hay que ir a aprender, y todas nos animamos y participamos al principio muchas. Aprendimos a hacer las harinas primero, luego las coladas, luego la natilla, luego comenzamos a prepararlo, a empacarlo nosotras mismas, a ir a varias ferias. Hemos estado en ferias en Medellín, en Jardín, en Altamira, aquí en Betulia. Ah, María, pero cuénteme, pues, entonces, ya ustedes ven aquí el producto terminado, pero sí, ¿cuál es el proceso para hacer esto? A ver, el proceso. Aquí está, por ejemplo, esta es una colada con sabor a chocolate. Tiene sabor a chocolate. Esta, después de que usted tiene esta harinita, entonces la va a preparar como se prepara una colada de cualquier otra harina. ¿De cualquier otra harina? Sí, con leche. Usted, por ejemplo, a medio litro de leche le va a agregar 5 cucharaditas de esta harina, la va a disolver, y al resto de leche, o sea, al otro medio litro, le va a agregar esa mezcla. Ah, por allí, vea, por allí. Y así la hirve, sí. Oiga, pero a ver, pues, la leche, no, ahí me está engañando, yo te quiero, me está engañando. Hay que buscar la leche, claro que por aquí no hay ganado, pero... Por aquí no hay ganado. La lechita, ¿cierto? O se licúa o se bate, si no hay licuadora, ¿sí o no? Para eso está sí la o no. Chocolatera.
Pero sí. ¿También esa, trae esta leche? También, esa aquí viene con leche y azúcar. O sea que ya uno depende del gusto. Pues. Sí, es instantánea. Depende del gusto, ya usted le agrega más azúcar. Y siempre es bueno prepararla solo en leche. Solo en leche. Sí, bueno, queda muy buena en leche. ¿Cómo se hace? Pero en este caso que ya está transformada, pero sí. ¿Cómo hacen ustedes el proceso para que eso quede así? Ah, el proceso para sacar la harina. Sí. Bueno, pues lo primero es recolectar el plátano. No necesita ser, pues, plátano de excelente calidad, aunque, pues, que no esté malo, pero sí, eso, que tenga sí, un plátano bueno, sí, lo recolecta uno, luego lo pela, lo taja, tajaditas así, menuditas con el cuchillo, luego lo pone a secar, nosotros lo secamos aquí al sol, en los oreadores donde secamos el café. Sí. Ahí se seca hasta que el plátano da un punto que uno lo parte y es como da, es como tiza, se ve blanquito por dentro. Sí. Y entonces ya ahí lo coge uno, lo muele, de ahí lo tamiza, que salga así en harina completamente. Que mire cómo se ve, que es pura harina. Y no, eso es demasiado delicioso. Y ya lo que sale la harina se la empaca, la empacamos la en bolsitas. Sí. Oye, hay que apoyar, oiga, muchachos, pues donde nos escuchen. Qué bueno que en una tienda en Urra o en un supermercado puedan comprar, oiga, eso es producto del campo, producto de sus municipios vecinos, vea, de estas mujeres emprendedoras, ¿por qué no apoyarlas, comprar esos productos y que los podamos vender? Y sí, esa es la oportunidad que estamos esperando, es que nosotros debemos apoyar lo nuestro, ¿cierto? Claro, lo que se trabaja y lo que se procesa en el campo. Y barato, vea, cuéntenos cuánto vale una bolsa. Sí, vea, por ejemplo, esta bolsita que es de 157 gramos vale 2.500 y alcanza para 2 o 3 litros más o menos de malteada o de colada, de lo que usted vaya a preparar. Dígame una cosa. Dígame. Yo he hecho en estos días un programa, hablamos de la panela y me dijeron que el guarapo era afrodisíaco. Sí. Hablamos de la racacha y el señor nos dijo que eso curaba, es que, oiga, que el azúcar, que la racacha curaba el azúcar. ¿Esto qué claro, cura, o esto también esto es también, yo creo que sí es afrodisíaco, porque claro, el plátano da mucha energía. Oiga. Además, tiene mucho potasio, que sirve para los músculos. Ay, tiene muchas vitaminas, esto es muy bueno para los deportistas, las personas que practican deporte de alto rendimiento, es muy bueno porque previene el potasio, previene los calambres. Oiga, muchachos y muchachas, a comer plátano, vea, sí. Todo lo que nos está diciendo esta muchacha, que todo lo que sirve. Oiga, Steven, vea, el compañero también sirve para la gastritis. Porque el plátano tiene como una sustancia como así viscosita que protege la flora gástrica y la flora intestinal. Ave madre. Entonces sirve para la gastritis. Pero ya vimos eso, pero yo también estoy viendo como unos pasabocas, unas galletas. Ah, sí, estas son pasaboquitas, son galletas. Galletas ya que es se preparan. Casi lo también, mismo. Sí, se preparan con la harina del plátano. O sea, como en vez de harina de trigo, se le echa harina de plátano. Ave. La harina de plátano, esta que es harina de plátano, completamente harina pura, sirve para preparar coladas, para preparar las galletas. La galleta. Esta se preparan galletas. Es lo que le gusta y usted por qué decirle a la gente que hay que amar y querer el campo. ¿Usted por qué se siente feliz aquí? Yo me siento feliz en el campo porque el campo es el que nos da la comida, el agua y todo para vivir. Cierto. Cierto, es que el campo es todo. Imagine uno allá en el parque, allá queda, no. Escasamente damos lidia en un parque, ¿cierto? Sí, en el parque. Y en el campo está todo. En el campo está el plátano, el agua. Oiga. Mire, por ejemplo, esas harinas que nosotros preparamos, también tenemos aquí de guineo, como lo pueden ver, vean. De guineo. Ah, de guineo. Sí que es. El guineo es súper, súper importante en los nacimientos de agua. Aquí el guineo nosotros lo conseguimos de las fuentes de agua de acá. Fuentes de agua. Sí. Y bien bueno que queda también una sopa de guineo. Ah, deliciosa. Vea, con esto se hace la sopa de guineo. Recuérdenos su nombre también, a ver. A ver, mi nombre es Luz Damaris Vargas y muy contenta aquí en el grupo,
Como mi compañera lo decía, llevamos 1 año y medio felices, con muchos sueños y muchos proyectos que se nos abran muchas puertas, ahora que también ya nuestro programa está legalizado. Legalizado. Sí, entonces, no, pues aquí ya vemos 6 mujeres guerreras, competitivas, que queremos pues sacar este programa adelante y con muchas cosas. También trabajamos el banano. A ver. El banano también, fuera del plátano, el guineo. Y bueno, con muchos proyectos, esperemos a ver qué. Que se vayan dando, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, me imagino que todas ustedes también tienen hijos, sus esposos. Sí, claro que sí. Todas somos madres de familia, mujeres que fuimos desplazadas por la violencia. Entonces, no, todas pues ahí como luchando contra el plátano, a ver qué se nos... No contra la marea, no, el plátano, hay los berracos para que vengan y compremos, como digo, y apoyar eso. Vale, cuéntenme una cosa, ¿por qué decirle a la gente que las apoyen a ustedes, pues, que están aquí en esta, con este tema productivo de emprendimiento? ¿Por qué decirle a la gente allá de los municipios que las acompañen en eso? ¿Y cómo se acompañan? Pues comprando sus productos, ¿cierto? Sí, claro que sí, mi invitación es para todas, no solamente la vereda del Yerbal, Betulia, sino para todos los pueblos, para toda Antioquia, para todo Colombia, que ustedes no saben los beneficios que tiene el plátano y que miren todo lo que se podía hacer con el plátano, que nos apoyen, que lo primero que necesitamos es el apoyo, que nosotros tenemos las ganas y tenemos pues como todo para... Sí, la intención. Y entonces lo primero que nos apoyen, porque si no hay apoyo, la verdad, no es difícil. Nada. Y dígame, ¿qué siente ser campesina, pues, y habitante del área rural? Orgullosas de ser campesinas, de ser madres de familia, de ser esposas, orgullosas de que una comunidad nos apoye, de que una familia completa también nos apoye, y no con muchas expectativas de salir adelante. Ahí está, vea, los supermercados, sí. Las tiendas, en cualquier parte, esas mujeres les pueden hacer esa producción. Es que si no probamos, sí. No sabemos si sabe bueno o no, entonces hay que probarlo. Uh-huh. Nosotros vamos allá, ¿no? Un poquito. Es muy duro darle pues a probar a todos, pero yo sé que de alguna forma, para que se antojen. Sí, para que se antojen, porque la verdad es que los productos son bien buenos. Bien buenos. Me gusta demasiado, por algo estamos acá. Muchas gracias por todo y que les siga rindiendo en este proyecto productivo que tengan, ojalá que sea. Ya, Pepe, esta es la primer parte de la jornada y del programa que vamos a tener esta semana. El desayuno, en este caso, después el almuerzo, lo que no falta. Ustedes allá, como siempre les digo, antójense, vea. El huevito con tomate, la arepita, vea. La arepita campesina con su mantequilla. No, oiga, vea, hasta galletas integrales nos dieron por aquí. Y un buen chocolate y pan. No se acuerdan, nos vamos a comer todo lo que nos van a dar hoy, pero vamos a disfrutar. Y como siempre les digo, los productos del campo, eso que todos los días los campesinos nos llevan allá para poder tener en la mesa, en las ciudades, en los pueblos, en los hogares, en los mismos campos, pero que tenemos que disfrutar. Aquí con, obviamente, el agradecimiento que tenemos inmensamente por Dios, que nos da la posibilidad de estar en estos lugares, en estas veredas, compartir con la gente y disfrutar de esto delicioso. Con la venia de ustedes me voy a meter mi primera cuchara. Bueno, le vamos a agradecer también al profe John Elmer y a Adriana, que nos han facilitado todo hoy para que estemos grabando este programa, obviamente también a doña Sandra y a todas esas mujeres, vea, que ahorita nos le metimos a la cocina a ver cómo era que transformaban estos alimentos tan deliciosos.